Hola, muy buenas a todos, estamos en nueva parte, nueva serie de Sonic and the Phone Stars. La estrella cayente, la estrella caída. Bueno, nuevo Funkin, este fue el que parece que ganó la votación, así que bueno. Como siempre el link está en la descripción por si quieren dejarlo, así que vamos a comenzar ya de uno. Voy a hacer con Sonic, pero después también voy a hacer con Tick, porque lastimosamente no se puede escoger en la misma caja de datos, así que no tengo problema de hacer otra vez lo mismo, pero con Tails. Haremos dos, por caso. Pero recuerdo este fine game. Sigo sin jugarlo entero, o sea, me he jugado solo dos zonas, que es lo que venía en la demo, cuando venía esto con la intro del Sonic 4, parecía. Y bueno, está completo y eso, como dije. Y creo que fue el animado, sigue siendo en el propio Click Team. Así que bueno, porque a veces, ¿verdad? ¡Vamos allá! Yes. Y tiene mucha vibra, como he dicho antes, y lo seguiré diciendo. Mucha vibra de Sonic After the Sequel. Pero como remasterizado, es como un hermano gemelo y eso, supongo. Pero bueno, esta primera parte será larguísima capaz, porque aunque no lo crean, hay muchas esmeraldas en parte, así que necesito buscarlas y eso. Creo que miren, en esta zona ahí puedo encontrar como 5 y igual son media difíciles, se podría decir. Sí, podría decirse. Por acá había un coso. Pero sí, he estado como siempre entrenando un poco para tampoco no quedarme tan ¿cómo decirte? Pues que no sea solo por jugar a veces, ya para terminado, para mostrar todo lo que tenga que mostrar, supongo. Básicamente es lo que sé. Vamos a ver mis ideas, ¿por qué no? Acá hay que hacer para arriba con un spin dash y allí viene, venga. Pero si es muy absurdo, pero bueno, primera fase especial encontrada. En este acto 1 hay 2. Así que bueno, la fase especial acá, pues, se va a hacer un poco en agarrar las bolitas para ir agarrando velocidad. También agarrar un poco de anillos, porque es para que no se te vaya el tiempo, en fin. Yo priorizo un poco de todo, así que lo que venga, lo que venga. Claro, si puedo, puedo. A veces salto cortito, a veces salto alto. Las perspectivas ayuda un poco, así que le diría que siempre tengan el coso, porque cuando están rojas, es cuando ya se va a máxima velocidad. A veces es bueno saltar antes o después, dependiendo. También puede ser bolita, así que o si alguna, sí. Yeah. Me encanta cómo hacen. Pero bueno, se basan en vueltas y pues hay que completarlo, supongo. Bien, ahí perdí un poquito más de velocidad, pero vamos a recuperar esa. Ok, casi tengo el monitor, vamos a tener este. ¡Esta! ¡Ah! Vamos. Ok, falta una vuelta, más o menos midiendo cuánto equivale una, pues eso. Y tiene música tranquilita, pero no llegan ni los balones a Before y After, diría. Pero está bien, al menos de lo que he escuchado, obvio. Ok, cuidado. Y ok, vuelta 5, pero la esmeralda dice que ya está aquí, así que incluso que sea, dice que sea la esmeralda azul en el coso, pero es de ejemplo nomás. Y bueno, primera esmeralda conseguida. Y es que el estilo artístico también, como digo, mucho. Hasta si se hubiera hecho desde Spray bien desde cero, el estilo que le dio como en el título del Feper. 3. Ok. Qué bonito se ve. Todo bien ahí. Dios mío, debe ser un montón de pixel art de eso. O sea, de cajas de animaciones, supongo. Por aquí debe estar el coso, si no me equivoco. Por aquí. Sí. Lo bueno es que está cerquita, solo hay que bajar un poquito, así que ¿ven? Y bueno, segunda fase especial. Os digo que esto tardará muchísimo. Imagínate que en el siguiente acto hay 3. Así que ok. Esto solo para agarrar los anillos. A ver. Un poco así. Los marcianitos ahí. ¡Au! Es verdad, no me afecta mucho. Ah, bueno, es incapaz. Entonces el CD ni se mueve el fondo. Ay,
Pero en serio, tengo que apresurarle, porque si no... Vamos, máxima velocidad, máxima velocidad. ¡Ah! ¡Au! No sale como yo quiero. Pero bueno, si está el coso, vamos a agarrar yo entonces. Ahí está, máxima velocidad. Juego con esos 22 que son muy toleros, y más en los últimos. Pero bueno, como dije, vamos a hacer dos zonitas, dos consolas con Sonic, una con Tails. Y así vamos a ir turnando, supongo. De cambiar un poco los lugares para ir tomando los anillos. ¡Au! Pero bueno, estamos cerca. ¡Au! Creo que llego. Me estoy manqueando mucho. Y lo malo es eso, que a medida que me voy acabando las bolitas, pues va quedando la esta. Vamos, necesito velocidad. Speed. Ahí tengo un poquito más. Bueno. Ok. Bien, máxima velocidad. Pero bueno, justo era la última vuelta. Ay, pero me tardé. ¿Esa sí es la azul? ¿Celeste? Supongo. No sé. Es segunda medalla conseguida. Y ya nos podemos ir del nivel. O sea, enfrentar al mini jefe. Así que vamos allá. Sonic ha conseguido la esmeralda. No hay ni puntos, nada. Solo las conseguiste y ya. Yo diría que son fáciles de estar dominando. No me gusta que me quiten todo directamente cuando voy a la fase especial. O sea, tenía y pico anillos y después pues... Al menos no tengo vidas, eso lo compensa, supongo. Y me quedo con Double Dash, pero no está nerfeado esta cosa. Para que uno no vaya tan rápido, supongo. Que no ven, tiene estas cositas encima. Muy vibrativo. Vamos a usarlo un poco. Ok, esto con esta que... Ah, eso mismo. Es como un mosquito. A ver, como así. Así. Ok, por aquí está cerca. Estoy cerca. ¿Qué es esto? Hola. Ok. Cuidado. Que derrapa el tipo. No llegué. Ok, cuidado. Me dio. Y eso que no es muy difícil. Vamos allá. Mini jefe derrotado. Yeah. Las rueditas. A apretarle. Yeah. Y ahora va a hacer una pose. Yeah. Bueno, acto uno superado. Y miren, ya llevamos 10 minutos más o menos así. Por eso digo, la primera parte será larguísima. Y eso que solo será una zona entre comillas. Pero bueno, acá como dije, 3 años especiales. Siempre me encanta buscar dónde está el anillo más próximo en sí. Un bonito arcoíris se ve ahí. Hay cositas ahí como que sobresaltan, supongo. Bueno, cierro este. Bueno, estos solo son como los motobacks, se podría decir. Tomar velocidad. A ver. Ya tiene mi doble spinner. ¿Saben lo que lo necesito, che? Estas focales pequeñitas. Tres bufas. Por acá había una. Eso. Por aquí era, creo, más o menos. Sí. Voy por aquí. ¿Dónde vas tú? Los estos son los flicky, son los normales, los pajaritos. Este es chetísimo. Esto es chetísimo, sí. Pero por acá había una de estas. Esto sí. Y por aquí estaba el... Ya me estoy perdiendo, el tercero. Este tercero es mejor ir... No, era el cuarto entonces. Este es... ¿Qué crédito se podría decir? Hay que tener cuidado nomás. Hay como trampolines eso. Ok. Se agarra todo lo que se puede. Acá estos son como 7 vueltas, así que cuidadito.
A Boss Ride o algo así. Así que, pues ahora recomiendo no agarrar tantas las bolitas y concentrar, supongo que más en los anillos. Está dando de esto. Esto. Vamos a este lado. Este lado. Así. Un poco ya las cosas se pueden saltar en sí. Porque hay trampolín y eso, y dependiendo de la velocidad, pues puedes que choques y eso. Que caigas junto a las espías, básicamente. Así que yo prefiero. Ata. Lo bueno es que te dan un pequeño rebote luego. Monitores. Bien. Puede no confundirse las bolitas estas exactamente. Pero bueno, llevamos la mitad, necesito velocidad. Lo bueno es que tengo un poco ahí. Ahora ponte con la garra. A ver. Ok, no fue suficiente. No, tampoco. Ok. Ojo, bien. Intenta menos. Cuidado que entre esas también hay unas espinitas, así que. Este se ve más vacío y caliente. Pero no estamos cerca. Diría que esta es la última capaz. Pero si yo voy agarrando un poco anillos porque. No puedo agarrar eso. Y está muy ahí justo. A ver. A veces un salto corto puede ayudar. Y dependiendo cuánto calcular de lo que vienen. Este puede resultar más fácil porque puedo hacerla así. Ahí se ve, ahí se ve. Ya está yendo ahí. Ya cuando sabes que la ves ahí arriba, porque es la última vuelta. A ver. A veces es muy difícil agarrar todos los anillos. ¿Habrá un bonus? No, que hay un bonus de esto. Pero bien. Sí que toma muchas vueltas este. Es largo el recorrido y muchas vueltas. Diría como 6, 7. Bien, tercera esmeralda conseguida. Diría que la sexta, no, diría que el cuarto también, el cuarto y el último es difícil para mí. Pero, vamos por el siguiente. El siguiente, curiosamente, está atrás de esto. Así que hay que volver atrás un poco. A ver, a ver. Solo apresúrale, 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 así, bien recto hasta que caigas y llegues aquí. Y listo. No es que te dé anillos también por dos ni nada. Ok. A veces estos vienen como unos propulsores. A veces es bueno tomarlos, pero dependiendo. Porque puedo venir así. Cuidado que estos pueden ser muy troleros, che. Muy troleros. Ok, esta es la velocidad máxima que puedo tener uno. Llego acá. A veces mejor así. Ok, espero que agarrarla esta. Entonces, esto no alcanzamos, así que. Un poquito de anillo sirve. A veces saltar así conviene. Esta la rampa ya la podemos esquivar un poco. Básicamente. Y voy a agarrar un poco de este lado. Pero tranqui, tranqui. Voy a saltar aquí antes para después agarrar estos anillos. Exacto. Ok. Vamos bien más o menos, supongo. Voy a intentar agarrar mucho de estas cosas, así que. A ver. Más velocidad, supongo. Mira, podemos saltar esto. Blast Ride. Ok, cuidado. Ah. Sigue, sigue la velocidad, sigue, sigue. Bueno, tenemos el 50 y ya vamos más de la mitad, así que creo que llegamos. Por eso ahorramos velocidad. Ok, ok. Necesito agarrar un poco más de anillo, supongo. Ok, ok. Ok, perfecto. No me atrevo a saltar a ese. Te voy a agarrar esos. La próxima voy a agarrar esos. Ok. Última vuelta. Creo que podemos, creo que podemos. Me voy a agarrar esos. Perjudican, como digo. Última vuelta, ok. Vamos, cuidado con las rampas. Las rampas siento que a veces dan una posición equivocada, así que. Pero llegamos, llegamos. Bien, bien. Estamos con la justa. 9, 8, 7. Uf. Por eso digo, a veces puede ser muy justa si no te la sabes esa fase especial.
Pero hey, cuarta obtenida. Bueno, falta la última del nivel. Este puede ser en cualquiera, supongo. Depende por el camino que vayas. Así que no hay problema. Está casi al final. Recuerdo que en un mandarín o algo así. Bien, se me fue el escudo, se me fue todo lo que tenía antes. Y eso me duele un poquito, la verdad. Es como que me roban. Me roban hasta en un juego. Pero bueno. Ok, de aquí no había nada, aquí podía ser tranquilo. Creo que era como más... ¿Cómo se podría decir? No sé. Lo curioso es que este juego sigue teniendo bugs. Ya he probado algunas cosas y pensé que no estarían. Pero bueno. Por ejemplo, en las cosas de las direcciones. Porque después va a haber una fase de especiales con direcciones. Y eso... cuesta, la verdad. Pero después... control, como le quieran decir algún. Me encanta cómo va a máxima velocidad. Solo sigue adelante, sigue adelante. Y aquí es donde hay que bajar. En esta banderita aquí abajo. Se va a hacer un lado para el otro, así que lo importante aquí es despacio para que te baje totalmente del todo. Entonces con el trampolín de aquí y listo. Otra fase especial aquí conseguida. En este... hay que tener cuidado con los saltos, así que... y calcular, pues, bien. Hay que aprovechar estas cositas. En parte es corto la... es corto, pero... igual... no confiarse. Ok, máxima velocidad. Ok, ok. Cuidado con los de abajo. A ver. Ok, ok. Uf, casi me caigo. Tenemos que recuperar esa velocidad. Tenemos que recuperar esa velocidad que perdimos. No agarré ninguna che. Vamos, dame velocidad. Gracias. Uf. Por ajustes. Lo bueno es que ya falta una vuelta, así que hay que perder esa velocidad. Porque para estos saltos es necesario. Vamos, te dice que está cerca. Truco. Literalmente, truco. Ok, ok. Lo bueno es que al menos cuando saco una, pues se saca las otras. Porque estos saltos necesitan mucha velocidad, así que es bueno agarrar primero las velocidades. Y después los anillos. Muy bien. ¡No me voy a caer! La agarré justo, ¿eh? Pero bien, ya tenemos toda la esmeralda de esta zona. ¡Joder! Así que lleva tiempo. Pero esta es la forma, supongo, que más rápido de obtenerla. Sí. Para no andar buscando una por una en otros lugares. Directamente en una zona te doy 5 esmeraldas. ¿Qué tal el trato ese, eh? Muy bueno. Damos velocidad y ya podemos ir al jefe normalito. Porque como digo, ahí tengo. Ok, necesito velocidad, necesito speed. Así que cargo fast. No puedo hacerme bonito cuando corto. Hola. No hay vías aquí, así que los anillos se ven un poco medio, así que... sí. Agradecería esto, que el drop dash fuera más potente. Es como que está nerfeado. Es que creo que dependiendo... tu velocidad, supongo. No tengo ni idea, pero bueno. Aquí viene Eggman. ¡Ah! ¡Mess him up! A ver. Bomba. Hay que dañarle el bracito. Quiere la estrella. La estrella de la muerte. Ok, en este siempre hay que esperar un poquito. Nomás le sé los primeros jefes, así que tranqui. El otro no me lo sé. El otro, el siguiente es el que agarra. Cuando oiga el sonido. Y eso, cuando venga yo. Después hace como un manotazo, hay que esperar cerquita de él. Y abajo, pum, listo. Después detrás de él cuando esté llegando al límite. Así que, eso. No vas a obtener esta estrellita. Ok, cuando venga, siendo poderoso.
Y jefe derrota. Qué bonito. ¡Ah! Me enterro. Una cápsula con un... ¿Estoy al mar? Muy bien. Jefe derrotado y zona superada. ¡Cool bonus! 10 puntos. Genial. Dios mío, esta parte va a ser... Espero que la siguiente no sea tan extensa, por favor. No, ya creo que no. Ya es podré muy más con los chill porque directamente estamos agarrando todo. Pero bueno. Es desastre. Shaggy. Ah, era una trampita. Shaggy, esto... Esto es otro fuck. Es el episodio de After the Sequel. Truco. Es mío. Parece que te voy haciendo como la paz. Oh, bueno, paz. No, ni sabía que era un señor, la verdad. ¡Es mío! ¡Es una! ¡Está glitcheada! Pobrecito, me enteré que la segunda cosa quedó cancelada. Descontinuada. Pobrecito. Y se veía bien, ¿eh? Pero bueno, lo sacaré en algún momento, así que... ¡Vino con nosotros! ¿Sabe de qué lado está? ¿Qué dice Steve? Es que, ¿a qué me hace acordar esa estrellita? ¡No! ¡Se movió! ¡Se partió! ¡Eso es Kirby! Yo veo 5 partes ahí, así que... ¡Na, na, na! Así que bueno, chicos, se voy mojando por aquí. Siguiente zona se llama... Tropical Trust. Así que bueno, como dije, lo voy manejando por aquí. Mira cómo pasan los autos. Hasta la próxima. Chao, chao.